Estamos de vuelta aquí en Marketing Activo y en esta tarde estamos ahora compartiendo con Paul Pena, que es el presidente y director para Latinoamérica y el Caribe de WIDAM, que definitivamente tiene buenas noticias para Ecuador. Quiero hacerte una pregunta. Sí. Paul Pena, ¿eso viene de Peña en español o no? ¿O nada que ver? Bueno, es muy buena pregunta y es una pregunta que Te recibo hablan mucho. mucho. Sí. Bueno, mi nombre es Pablo Pena, yo soy uruguayo, nací en Uruguay, mis padres son uruguayos. Es Pena en español, pero y el nombre Pablo seguramente es portugués, pero me dieron nombre portugués mis padres. Bueno, pero tú de Pena no tienes nada. En español, tú eres todas buenas noticias. Cuéntanos un poquito, quisiera empezar por el tema de WIDAM Latinoamérica, Sí. a manera general, la marca que ahora está llegando a Ecuador, sin duda, Sí. pero empecemos al tema Latinoamérica, ¿dónde están presentes, Sí. cuántos países y cómo está la operación de WIDAM en América Latina, que sin duda, pues, en SAIC ha habido, pues, grandes novedades? Sí. Bueno, un placer estar aquí con usted. Nosotros, Wyndham Hotel Group, somos la empresa más grande del mundo hotelera. Tenemos 7.500 hoteles alrededor del mundo, en 71 países y 13 marcas. Aquí en América Latina estamos presentes en 16 países utilizando 8 marcas. Y las marcas de nosotros son... Tenemos marcas en todos niveles o segmentos de la industria hotelera, empezando con marcas como Wyndham, que tenemos aquí en Ecuador, el Wyndham en Guayaquil, que es un full service hotel, una marca de full service. Marcas como Trip, como Ramada, como Howard Johnson, que también tenemos aquí en Guayaquil. Y otras marcas como Taizin, Super 8, y estas marcas están cubren todos los segmentos de la industria hotelera. Cuando hablamos de estas 8 marcas y definitivamente diciendo que estamos presentándonos por primera vez en Ecuador, Sí. ¿no? ¿Cómo han visto ustedes la oportunidad de crecer en América Latina y en este preciso país que pequeñito para muchos, pero que sin duda hará lo suyo? Nosotros, la manera de que nosotros estamos trabajando en América Latina es muy cerca de operadores y empresas locales. Tenemos la forma de nosotros entrar y estar operando en mercados es en realidad a la mano a empresas locales que entienden muy bien el mercado local, como el consumidor local, las maneras de hacer negocio local y tener relaciones locales. Entonces, en varios países tenemos alianzas muy importantes con empresas locales. Aquí en Ecuador tenemos una alianza muy importante con Pronovis. Y con Pronovis ya tenemos en operación hoy en día tres Howard Johnsons y el Wyndham Guayaquil, que abrió el año pasado. Ya está un Operando. año operando en Guayaquil con mucho éxito. Es un hotel muy bonito, está enfrente del río, con una ubicación muy, muy importante en la ciudad de Guayaquil. Y justamente en esta conferencia anunciamos el nuevo Wyndham Quito Airport Grand Condor Hotel con Pronovis, que abrirá al final de 2015. Cuando estamos hablando de WIDAM Guayaquil, vemos que es parte de los WIDAM, digamos, porque tienes WIDAM Garden Hotels y Sí. tienes WIDAM Grand Sí. también. Estos dos están enfocados dentro de WIDAM, básicamente. Sí, lo que nosotros tenemos, la manera que nosotros pensamos por la marca Wyndham es la marca y es lo que viene a ser la marca Upscale Brand,
es la marca Wyndham. Pero dentro de la marca Wyndham tenemos, segmentos. El Wyndham Grand es lo que viene a ser la marca más lujosa que tenemos en el portafolio. Y el Wyndham Garden es la misma esencia que la marca Wyndham, pero se presta más a un hotel que tiene un poco menos servicios, muchas veces es un poco más pequeño y tiene menos salas de reunión. Una marca como Wyndham, en muchos casos, es una marca que tiene salas de reunión para conferencias, y Wyndham Garden es la marca que utilizamos para situaciones o propiedades que tienen, quieren tener la misma esencia como marca, pero tiene un poco menos de servicios. Más verde. Sí. Definitivamente. Cuéntame un poquito con respecto al proyecto en Quito. Obviamente está anclado de manera muy importante con el tema del aeropuerto. Sí. Está ubicado en dónde y cuándo estará abriendo sus puertas. El proyecto es un proyecto muy interesante de parte de nosotros, para Pronovis también y para, pensamos nosotros, para Quito. El hotel va a ser el único hotel que va a estar dentro de la área del aeropuerto y le va a dar la oportunidad a personas que están o pasando por el aeropuerto o con razones de hacer negocios en el aeropuerto, una opción de hotel ahí mismo, al lado del aeropuerto. El hotel va a tener 146 habitaciones, va a ser de un diseño espectacular de forma de un condo, como viene el nombre del gran condo, que estando aquí en Ecuador y también que estando al lado del hotel va a tener una presencia muy, muy espectacular, ¿no?, con el diseño. Y como comenté, el proyecto está manejado por Pronovis y tenemos la expectación que el hotel abrirá al fin de 2015. Al final del 2015. Sí. Y será un poco pronto, pero quisiera preguntar el costo promedio de la habitación. ¿O eso le vas a poner a Pronovis? Bueno, es muy buena pregunta. Todavía no sabemos, lo que va a ser. Lo que tenemos expectación que el hotel va a ser un éxito, porque nosotros vemos que va a haber una demanda muy interesante para el hotel, siendo que el aeropuerto es nuevo, y Quito es una ciudad que vienen pasajeros extranjeros quedándose una noche en Quito, después seguir a otras partes de Ecuador como parte de un plan de aventura. Y también con todos los negocios que vienen, que se desarrollan naturalmente alrededor de un aeropuerto, con compañías de logísticas, con empresas que se están edificando cerca del aeropuerto. Tenemos esperanza que el hotel va a tener una demanda que viene a ser de cooperativa, pero también de pasajeros de leisure que vienen a experienciar a Ecuador y a Quito mismo. Me imagino que tienen una gran expectativa en cuanto a los pasajeros que van a salir de viaje o muy, muy en tempranas horas de la mañana, sí, y no quieren madrugar mucho y salir, sí, desde Quito, ¿no? Especialmente con los que vienen de vacaciones. Bueno, cuéntame un poco con respecto a lo que es Wyndham en América Latina, volviendo un poquito a esto. Dentro de la gran escala, ¿tienes Wyndham Grand, que es lo más lujoso, sí, de la compañía en América Latina, en dónde? Wyndham Grand, hoy en día tenemos un Wyndham Grand en Panamá, tenemos en construcción un Wyndham Grand en el aeropuerto de Sao Paulo, y seguimos buscando más oportunidades de Wyndham Grands, que tenemos pensado que hay oportunidad
muchos para esa marca en América Latina. Sí, podemos hablar un poquito de montos de inversión. Tú manejas la región, sí, y ves que evidentemente tenemos como región, digo yo, países muy dinámicos, sí, extra dinámicos, como lo hablamos de Brasil, por ejemplo, sí, ¿no? Donde tenemos Río, São Paulo y otras ciudades secundarias que están creciendo muchísimo y rápido. Sí. Tenemos el tema de Colombia, que se ha hablado mucho aquí en el SAGI, que es de, sí, ese tema. Cuéntame un poco, con respecto a los montos de inversión, desde tu punto de vista, ¿dónde están invirtiendo más? ¿Y con qué plazos? ¿Con qué plazos de recuperación? Sí. Nosotros tenemos un pipeline de hoteles nuevos en América Latina de 120 hoteles que están en plano de abrir en los próximos años. Esos 120 hoteles están distribuidos en la región. Hay un 75 de esos hoteles están en Brasil. En Brasil estamos haciendo un desarrollo muy importante para nosotros en el segmento económico con las marcas de Super 8 y de Travelodge, que vemos muchas oportunidades en mercados secundarios y afuera de centros como São Paulo y Río. Pensamos que en América Latina, en países como Ecuador, pero en países como Brasil, en México, en Perú, en Colombia, que hay mucha oportunidad para hotel en un segmento económico de marca, que hoy en día hay muy poca oferta de ese tipo en muchas ciudades afuera de las grandes ciudades. Y lo que estamos viendo es que hay, con los proyectos de infraestructura, de proyectos de industria de energía, de petróleo, cuando empiezan los proyectos en mercados afuera de las ciudades, que hay muy poca oferta de cuartos. Entonces ahí vemos una gran oportunidad en América Latina, en los mercados secundarios afuera de los centros que son tradicionalmente los centros grandes. Nosotros somos principalmente franquicistas. Nosotros el modelo de nosotros es que trabajamos con una empresa local que desarrolla la construcción, el compra el terreno. Como el caso de Pronovis en Ecuador. El caso de Pronovis. Y en algunos casos esa misma compañía es la compañía que maneja hotel. En otros casos es otra tercera compañía que maneja el hotel. La inversión de nosotros es lo que viene a ser en la marca, en los canales de distribución, en los sitios web, en los apps, las marcas en mobile, en infraestructura de ventas, en los recursos de capacitación y en los estándares de la marca. Entonces nosotros no somos los que invertimos en el terreno o en la construcción, pero somos los que invertimos en los sitios web que sean en español, que los apps sean en español, que tengan relevancia en el mercado local. Nosotros, parte del Wyndham Hotel Group, tenemos un programa de lealtad, Wyndham Rewards, que estamos trabajando para que ese programa, que tiene 37 millones de socios en el mundo, estamos trabajando para que tenga relevancia en el mercado América Latina. Por ejemplo, hoy en día trabajamos con Copa, estamos trabajando, hacemos promociones con aerolíneas americanas cuando vienen con promociones para América Latina, pero también estamos buscando oportunidades de trabajar con empresas locales para que el programa sea relevante en el mercado local. Cuéntame un poco con respecto a este modelo que están manejando. Evidentemente los softwares dentro de los hoteles son muy importantes. Toda la parte esta tecnológica que saben
qué tipo de jugo me tomé la última vez que estuve en el hotel, o qué tipo de habitación reservé, cuáles fueron mis extras, y etcétera, etcétera. Dentro del grupo lo manejan como en una sola base, digamos, para Wyndham, Wyndham Grand, Wyndham Garden Hotels, para Super 8, para Travel Lodge, para Hampton. ¿Es una sola cosa? ¿Es un solo software, digamos así? Que si yo, por ejemplo, me voy a un Wyndham ahora acá a Guayaquil, sí. Vengo al de Quito y van a saber lo mismo, o me voy a Brasil y en un Super 8 que me hospede, ¿sabrán lo mismo de mí o no? ¿O se maneja por el scale que tiene el hotel? Está hablando del software dentro del software del hotel para servicio al cliente. Para el servicio al cliente. Es un, bueno, en una compañía como nuestra que está creciendo con muchas marcas, es algo muy difícil de manejar central. Tenemos software, compañías de software que tenemos alianzas, que cuando traemos una marca le ofrecemos al franquiciado la alianza que tenemos, y en muchos casos se usa, en otros casos no se usa, no es algo que exigimos. No es algo que ustedes exigen. No es algo que nosotros exigimos. Los hoteles mismos tienen información dentro del software que se usa dentro del hotel, pero también lo que se viene a conocer bien el pasajero es sobre el programa de lealtad. Sobre el programa de lealtad, el pasajero empieza a hablar con nosotros, con las transacciones que hace, con los lugares que visita, y le damos también oportunidad a los pasajeros que hablen con nosotros en los canales sociales, en las redes sociales, y es algo que nosotros miramos en los comentarios. Pero también lo que está muy popular hoy en la industria turística son los TripAdvisors y los review sites, y es algo que nosotros también miramos muy, muy cerca. Nosotros miramos muy cerca de los ratings de TripAdvisor de todos los hoteles, y trabajamos con los hoteles en eso. Importante. Para ir terminando, Paulo, me gustaría que me comentes el futuro que ve la cadena en América Latina. Aquí en el SAGIC se ha conversado con un futuro positivo. Sí. De hecho, en la entrevista que tuvimos con Arturo fue muy positivo de él, también en algunas conferencias. ¿Qué es tu opinión desde la cadena? ¿Cuál va a ser el futuro en los próximos 5 años? Bueno, nosotros hoy en día tenemos 127 hoteles en América Latina y tenemos proyectado abrir otros 120. Entonces tenemos un plan. Tiene una gran esperanza en América Latina. Tenemos nosotros, sí, en los próximos 5 años en realidad queda de un tamaño doble de lo que somos hoy en día, y nosotros hemos hecho estudios de la mano de empresas, hicimos un estudio con una empresa, JLL, que hace estudios del mercado de hotelero, y hemos visto con ellos que va a haber una demanda importante en los próximos 10 años en América Latina. Y entonces nosotros lo que estamos trabajando es capturar un porcentaje de ese crecimiento, y tenemos la esperanza de ser doble del tamaño que somos hoy. Es un crecimiento bastante ambicioso, ¿no? Sí. Cuéntame, dentro de esto, y para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo, ¿qué le dirías tú a la gente que tiene un hostal, que tiene un hotel pequeñito, que obviamente tiene estas cadenas como la que tú estás representando aquí, sí, gigantes que entran al mercado? Obviamente son mercados diferentes, los consumidores quieren cosas distintas, sí, pero ¿qué le dirías tú como un consejo de un gran hotelero a alguien que tal vez tiene un hostal, un pedacito de hotel en una ciudad pequeña, digamos? Bueno, la industria turística es una industria muy, muy grande, y dentro de la industria hay espacio para
para muchos tipos de servicios. Y siempre va a haber un espacio de servicio para marcas y propiedades como usted menciona. El enfoque siempre tiene que ser con el consumidor. El consumidor es el que en realidad demanda cómo la industria tiene que ofrecer la marca y los servicios. Escuchando al consumidor es en realidad como nosotros tenemos esperanza de seguir adelante y otras compañías y otras propiedades individuales, entendiendo al consumidor y lo que están pidiendo, va a resultar en el éxito que nosotros esperamos y obviamente en otros. Es lo que ustedes hacen, escuchar al consumidor. Sí, muy bastante. Importante. Es muy importante. Bueno, Paolo Pena, nos vamos con la alegría de ¿sí? que pronto entonces para el próximo año tenemos un hotel y te veremos aquí para la inauguración de forma segura. Seguramente, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias.